Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Notitops MX. Si te ha atorado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales, estoy seguro esta información va a ser de tu interés. Como dice aquí Noroña, suelta la sopa, le comentan una teoría donde la oposición se le habría acercado a Lorenzo Córdoba y lo estaría candidateando como presidente, candidato presidencial para 2024 y por eso anda pues muy elevado, ¿no? Muy elevado, ya perdió los pies sobre la tierra. Vámonos con el intro del video, amigos, y veremos esta video información. Pues sin más preámbulo, amigos, vamos a escuchar lo que dijo el diputado Noroña acerca de esta plática que, el caso entender, estaba Genaro Villamil, estaba Jesús Ramírez Cuevas al parecer, o estaban esperando, y había otro personaje que es el que habría comentado pues esta teoría. Suena descabellada pero podría ser real. Escuchemos la voz del diputado Noroña. Violentos. Oigan, antes de hoy llegué tarde, cabrón, porque Ángel, les platico esa parte. Estaba desayunando solo en el Hotel Catedral, que es un restaurancito bastante bueno. Y ya me iba yo, y llegó el senador Alba Álvarez Lima, que fue gobernador de Tlaxcala, compañero nuestro de la bancada de Morena en el Senado. Me saludó, siéntate cabrón, tú ya se sentó, y empezamos a platicar. Y luego llegó Genaro Villamil, pues empezamos a platicar más, tan esperando a Jesús Ramírez, vocero de compañero presidente. Y entonces dije, pues a ver, ahorita llegará, y si no me voy, y no, pues nos fuimos metiendo en la plática, 10:35. Entonces ya llegó Jesús, su equipo, ya me despedí de ellos, saludé a Jesús, me vine, y luego todavía en el camino, lo que fui tardando. Pero me dieron una tesis bien interesante de por qué Lorenzo Córdoba está haciendo lo que está llevando a cabo. Obvio para servir a la derecha, obvio que es un ariete, obvio que está haciendo daño, obvio que es una actitud canalla. No, todo eso es obvio. ¿Pero por qué? Yo pensé, mi hipótesis era que lo habían doblegado cuando hizo el comentario racista, que tiene más cosas, que seguro también es, y que ahí lo agarraron y lo alinearon, y ahora pues con singular alegría hace sus chingaderas además. No, me dicen. Bueno, no me dicen que no. Esa tesis es plausible. Pero tienen la hipótesis interesantísima de que le vendieron a... Ya viene lo bueno, ya viene lo bueno. De que me están diciendo, ya dale play, Jesús. Hay que aclarar, el diputado Noroña dice la hipótesis, teoría. No es algo que es real. Podría ser, pero no está confirmado. Vamos a volver a escuchar. Pero tienen la hipótesis interesantísima de que le vendieron a Lorenzo Córdoba que puede ser el candidato a la presidencia de la oposición. Porque claro, él se va en 2023. Fíjense que es alto de presidir el órgano electoral a irse de candidato del PRI-PAN-PRD a la presidencia en 2024. Ay, cabrón. Y entonces le vendieron eso y anda, ya perdió el piso, anda de opositor feroz para acreditar ante la derecha que él está perdido, perdidísimo. La tienen bien difícil ahí entre ellos, Anaya, que anda descubriendo México, ya fue candidato a la presidencia y apenas se va enterando de lo que es nuestro país, sus brutales desigualdades que hay que erradicar. El señor X, que a lo mejor se anota, aunque es más anticarismático que ¿quién les digo? El señor Hoyos, peor todavía, más chiquito. Meade, si lo reviven igual que Anaya. Hay algunos que andan diciendo que Meade hubiera sido. ¿Quién más puede ser? Bueno, corruptazo de Silvano Aureoles está anotado, Alfaro está anotado. No, pues ahí, acá también hay una lista larga, pero la verdad es que qué locura, ¿no? Lorenzo Córdoba, que aspire a la presidencia, que esa cuerda le den para hacer ariete ahorita en contra del movimiento. No es descabellado que esa sea la razón de cómo está actuando. Pues que hay que mandarlo a la calle para que haga campaña desde ya. ¿Para qué nos esperamos al 2023? Es de la plática de la mañana, muchas cosas interesantes ahí, pues son hombres. Genaro Villamil, pues, tiene mucha experiencia. Y Álvarez Lima, ni se diga, fue gobernador de Tlaxcala y con una larga trayectoria política. Interesante la charla con ellos. La verdad es que además sí me atoré, muchas gracias, sí. Me atoré con ellos porque, no por estar esperando a saludar a Jesús, sino que también, pero sobre todo porque fue muy interesante, muy interesante. Me fue una plática valiosa. Pues bueno, hasta ahí concluye lo que dice el diputado Noroña acerca de que Lorenzo Córdoba pues está haciendo ya, ganándose la aceptación de que pues es un fiel siervo del PRIAN y podría ser un candidato presidencial para el 2024, ya que en 2023 deja la presidencia del presidente consejero del INE. Lo dice Noroña, es una hipótesis, una teoría, no es real, pero no suena descabellado. Lo que sí les puedo decir es que el diputado Noroña asistió al plantón que hay en el INE, esto lo publicó el domingo 4 de abril. Acabo de pasar a dar un saludo a quienes están en el plantón afuera del INE México. Fue a darle el apoyo, inclusive se menciona, creo que estaba buscando a Carlos, a Charlie, no sé, de que pues quería felicitar, ¿no?, la noble labor que está haciendo de informar a través del canal de las Benditas Redes Sociales. Que recuerden este canal Benditas Redes Sociales, en una transmisión en Estadística Política, cuando se iba a iniciar el canal, preguntamos a la gente cómo podríamos llamarle al canal. Teníamos unos 3 nombres y todos votaron pues por Benditas Redes Sociales. Nosotros no queríamos mucho ponerle Benditas Redes Sociales, pues porque es una palabra acuñada por el presidente y vayan a haber conflictos. Yo tenía sobre todo ese detalle, ¿no? Porque a mí no me gusta, la verdad, meterme en problemas O sea, demasiados problemas tendríamos personales en la vida con amistades para que tengamos otros con esto, cuando no se trata de eso. Aquí hay que mostrar que todos estamos unidos, la verdad. Nadie es perfecto, pero pues hay que mostrar la unión, ¿no? Y aquí el diputado Noroña menciona en este tuit, afuera del INE en la mañana, dice, aquí el diputado Noroña, allá afuera, en las puertas del INE, ahí está, están con las personas que están ahí reunidas para pues exigir el fuera Lorenzo Córdoba, ¿no? Fuera el Ciro Murayama. El INE no es una institución, es una organización de delincuentes saqueadoras, dicen acá, ¿no? En la pancarta estoy leyendo, fuera Lencho, lárgate, vergüenza. En fin, el diputado Noroña asistió, ahí están los tweets, inclusive nuestro buen amigo Charlie nos comentó en esta parte del video de su asistencia de Lorenzo Córdoba, ahí, al INE. Recibe, ayer que pues no estábamos, porque estábamos en Acapulco, estaba el licenciado Fernández Noroña, que la verdad, él comentó aquí mismo, que venía a visitar a todos los que estaban aquí en el INE para apoyarlos con la causa y decir que tienen todo el apoyo igual de Fernández Noroña. Eso es importante porque la verdad quiere decir que también funcionarios que realmente son patriotas y que aman a su país se están uniendo a la causa. Inclusive gente de Guerrero que ayer estuvo en la megamarcha, igual se empezó a unir aquí. Hoy llegaron contingentes de Guerrero que apoyan a Félix Salgado Macedonio y que ellos realmente en ese apoyo a Félix Salgado Macedonio sumar, porque al fin y al cabo estamos por la causa. Y la verdad, el que varias personas se estén sumando, gente de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca, de varios estados que están aquí presentes, se han estado sumando y eso nos llena de alegría porque pues si todos los mexicanos nos unimos para una sola causa, podemos hacer cosas maravillosas. Así que arriba la 4T, me dicen que por lo de mi garganta, gracias a aquellos que preguntan por mi garganta, la verdad sí está bien ronco de tal. Bueno, ahí está entonces el testimonio de nuestro amigo Charlie, que le habían dicho las personas que estaban ahí congregadas para al unísono pedir fuera Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama del INE, con el respaldo del diputado Noroña, que apoya, ¿no?, esta causa pacífica, obviamente siempre y cuando sea pacífica, ¿no?, como lo que pedimos. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre, más videos. Nos vemos en una próxima transmisión. Te invito a dos canales, NotiExpress MX y Benditas Redes Sociales. Recuerden que los números siempre sean exactos, si no. Recuerden que más noticias y tops aquí en Notitops. Nos vemos en un video.